Senyor Casadevall, bona nit. Els plantejo la mateixa pregunta que els periodistes. La justícia espanyola té un problema estructural o té un problema d'imatge? Què creuen? Bueno, he escuchado que son problemas de la dictadura. Yo creo que generacionalmente ya todos los jueces prácticamente, y sobre todo las juezas, que ahora en los últimos años son mayoría, aunque no han llegado a los puestos clave, ni siquiera muchos de ellos han nacido en la época de Franco. Para mí, en mi opinión, el terrorismo le hizo mucho daño a la justicia, pero no solamente en España, sino en muchos más países, porque se exacerbó la respuesta judicial respecto de los actos terroristas. Y ahora hemos vivido un problema que tiene un mayor calado, en mi modo de ver, que es, y esto es pues, muy específico de la Sala Tercera. La Sala Tercera tiene en sus manos, por ejemplo, el tema de las energías renovables, que afectan a mucha más gente que a las hipotecas, que afecta a la ecología, que afecta a la economía, y sin embargo ha mantenido una postura favorable a las eléctricas. Y ahora hemos visto que esta decisión ha mantenido una postura favorable a los bancos. Cuando yo creo que la sentencia de la sección de tributos para mí es impecable y en cierto modo lo demuestra la modificación de urgencia que ha salido hoy en el Boletín Oficial del Estado. Ara ho analitzarem. Senyor Casadevall, vostè, la seva opinió quina és? Té un problema d'imatge o un problema d'estructura? Per començar, estic en molt mala postura per jutjar la justícia espanyola. Per què? Ja li he de dir. No, perquè, primer, jo no sóc espanyol, doncs, però bé, no me n'escaparé. D'estructura, possiblement la tingui com la tenen... Aclarim que és andorrà, perquè ara potser algú s'haurà pensat que és ultraindependentista. No, justament. Independentista pel meu país, absolutament. Portem 700 anys. No, el que volia dir que problema estructural segur que en té, perquè no és només Espanya que en té, de problemes estructurals, i això ho hem viscut en el Tribunal Europeu de Drets Humans, en tenen molts països, en té Itàlia i en tenen molts països de l'Europa de l'Est i que necessiten reveure molts aspectes del seu ordre institucional-constitucional. La qüestió d'imatge trec el jòquer. No es vol mullar. No, és que també diria el problema d'imatge pot ser també en funció de circumstàncies i de moments. I aquí ara a Espanya s'està vivint uns moments i unes circumstàncies. D'acord, comencem pel tema de les hipoteques i del Suprem. El poder econòmic ha influït en el poder judicial o directament s'han posat d'acord aquests dos poders? Bueno, tradicionalmente se venía sosteniendo que tenían que pagar la hipoteca los que recibían el préstamo en condición de adquirentes de la vivienda. Esa interpretación creo que era equivocada y la sección de lo tributario la ha corregido de una forma muy clara. No quiero convertir esto en una facultad de derecho. No, hay una jerarquía de normas y hay una ley y un reglamento. La ley lo dice muy claramente que tiene que pagar aquel que en el documento público que se firma tiene más derechos que el otro. Que me expliquen, yo no lo entiendo, si el pobre que recibe el préstamo, que bastante tiene con pagar todos los meses la cantidad, tiene más derechos que el banco, que tiene derecho, primero, a exigir escritura pública, segundo, a exigir la inscripción en el registro, tercero, a mover las cláusulas suelo famosas que tanto han dado que hablar, hacer moratorias, renovar la hipoteca, bueno, ¿qué más derechos tiene? Y eso lo dice clarísimamente la ley en el artículo 29. No hacía falta corregirlo y añadir el párrafo que han añadido. Y es que, por cierto, perdona, me parece inconstitucional porque habla de la Iglesia y este, mientras no me demuestre lo contrario, es un país laico y, por tanto, debía hablar de la Iglesia y de las confesiones religiosas. ¿Ha pasado en otros casos?
que el Suprem actuï d'aquesta manera amb una sentència pròpia? No, yo no recuerdo, sobre todo, y aquí sí que estoy de acuerdo que es un problema de imagen, el salir en tromba a las 24 horas para decir esto lo corrijo yo porque para eso soy el presidente de la sala, ese mensaje se ha transmitido. Querramos o no, seguramente no sé si fue su intención, pero ese mensaje se ha transmitido y esto ha sido muy negativo. Y después la votación, 13-15, el presidente pudo empatar. Y si yo hubiera estado en la sala, yo hubiera empatado y hubiera demorado la cuestión. Dice, vamos a reflexionar un poco más, que esto no está muy bien reflexionado. Había 10 peticiones de palabra en ese momento y a lo mejor llegaban a una solución que era que hacía innecesaria la reforma del boletín. Una figura molt discutida des de fa mesos ja i més encara aquesta setmana, Carlos Lesmes. Ha de dimitir? Bueno, hay un precedente de la dimisión de Carlos Díbar, que dimitió pero por una cuestión totalmente distinta, que no tiene nada que ver con esto. La dimisión es una cuestión muy personal, pero hay que señalar que los jueces, claro, tienen jurisdicción. Una cosa es dimitir de la presidencia o de la presidencia de sala, pero no te vas a ir de la carrera judicial. O sea, es tu modo de vida y tienes que quedarte allí. Pero hubiera sido un gesto que, de todas formas, además, se va a producir inexorablemente el día 4 de diciembre, cuando se renueve el Consejo del Poder Judicial. Senyor Casadevall, vostè creu que és normal que el Partit Popular i el PSOE, històricament, i un altre cop ara, s'estiguin discutint per veure qui ha de substituir Carlos Lesmes? Ara sembla que és Manuel Marchena qui vol el PP col·locar. És que no el conec. No conec Marchena? Sí, de nom, però vull dir, no li conec la trajectòria de la persona en si. Jo, si hagués de fer algun comentari sobre això, per mi seria que el sistema d'elecció dels membres del Consejo s'hauria de replantejar ex novo i que, al meu modest entendre, no és normal que aquesta institució sigui el reflex de la situació que hi ha al Parlament. O sigui, quan les majories són d'un costat o de l'altre. I això jo crec, i s'ha dit, que hi ha recomanacions de certes institucions del Consell d'Europa que han plantejat que Espanya hauria de reveure aquesta qüestió. Com també, per exemple, el fet que el càrrec de president del Tribunal Suprem recaigui en la mateixa persona que presideix el Consejo General del Poder Judicial. S'hauria de reformar això? Bueno, la Constitución del Consejo aparece por primera vez en la historia constitucional española, la Constitución de 1978. Yo en parte me siento responsable porque los que formábamos parte de Justicia Democrática teníamos mucha relación con nuestros colegas italianos y en definitiva pretendimos introducir el Consiglio Superiore de la Magistratura de los italianos, que por cierto es muy curioso que lo preside el presidente de la República y en Italia a nadie se le ha ocurrido decir que está politizado y es vocal nato el ministro de Justicia. ¿Pero qué pasa? Que a continuación vienen 27 jueces elegidos por los jueces, que es lo que nos ha dicho el GRECO, ese organismo del Consejo de Europa, que tenemos que hacer. Y esto no se ha hecho todavía, se está intentando, se intentó, pero la mayoría tiene que ser jueces, una mayoría significativa, elegidos por los jueces. Ya sabemos que todas las judicaturas son conservadoras, pero bueno, creo que es mucho mejor que lo que hemos visto hasta ahora. Si mirem cap a Europa, senyor Casadevall, vostè va presidir la sala del Tribunal d'Estrasburg que va donar Otegi en aquell primer cas, el de les injúries del rei. En aquest segon cas, que s'ha publicat aquesta setmana la sentència, dient que Otegi no va tenir un judici just, s'està posant en qüestió la justícia espanyola, el conjunt de la justícia espanyola, o simplement un cas concret? No s'està posant en qüestió tot el conjunt de la justícia espanyola. En el cas Otegi del 2006 o 2007 es va constatar una violació per uns fets concrets relatius a la seva llibertat d'expressió per unes declaracions que va fer en el Parlament Basc. I si després en voleu parlar, podríem buscar els arguments que va donar el tribunal per arribar a aquesta conclusió. En la d'ara, l'he portada per si hi havia alguna pregunta puntual, en la sentència que va sortir el dia 6 de novembre, estem davant d'un supòsit que es posa en dubte la imparcialitat
que és un dels elements que configuren l'article 6 del Conveni Europeu, quan diu que és el dret de tota persona tenir un judici equitatiu. Ja que parlem d'això, jo li diria que de totes maneres era una sentència, com se sol dir, cantada. Cantada, sí, perquè... Estava sí, clar el resultat. Sí, perquè la línia jurisprudencial del Tribunal d'Estrasburg en matèria de parcialitat, tant si la mirem, o imparcialitat, tant si la mirem des del punt de vista objectiu com subjectiu, està llargament marcada, hi ha dotzenes i dotzenes de sentències. Per tant, davant d'aquesta situació, per mi, ho dic, jo la trobo correctíssima en la línia de la jurisprudència del Tribunal d'Estrasburg. I si estava tan clar, senyor Casadevall, per què triga tant a arribar la sentència? Bueno, no, veu, aquí no estic pas d'acord amb vostè que trigui tant. Oh, gairebé 7 anys? Des d'on? Des de la sentència. No, ara li donaré un exemple. No aquest, perquè no he llegit les dates. D'acord. Agafarem la sentència que va sortir el mes de juny, Taulats, Estern, Taulats i Capellera, són uns nois de Girona, que varen cremar unes fotos. Ah, que van cremar les fotos del rei. Que van cremar unes fotos del rei. Els fets es van produir el 2007. Van ser condemnats el 2009. Van fer recursos. Van arribar al Constitucional en empara i va fallar el 2000... Perdó, van anar al Constitucional el 2011. El Constitucional va fallar a finals del 2015. Van anar a Estrasburg a primers de 2016 i va sortir la sentència el juny 18. 2 anys i 5 mesos. És encara massa. Però és un tribunal internacional que té més de 1.000 afers pendents. I llavors noteu una cosa, és que en el dret intern va durar 4 anys i mig la decisió del Tribunal Constitucional. On ha estilat el procés és en la justícia espanyola. I aquí espanyola. No he fet la verificació, però si la fem, també veureu que el que ha tardat més no és Estrasburg. Estrasburg, en casos normals, avui, davant d'un estat com Espanya, que no té moltes demandes, Espanya té 500 demandes l'any, no és molt. Entre 18 mesos i 2 anys se solen resoldre els afers, llevat que haguessin estat declarats prioritaris, si fos el cas que hi hagués gent privada de llibertat. En aquest cas, Otegi, la veritat és que quan va presentar la demanda a Estrasburg encara estava tancat. I és un reproche, si llegiu l'opinió separada de la jutge suïssa, Helen Keller, fa aquest reproche ella mateixa al seu propi tribunal, dient és que havíem d'haver anat més de pressa. I de què serveix la condemna si Estrasburg no imposa cap sanció a Espanya? Bueno, en primer lloc, la condemna té un pes moral important, punt 1. Sancions no se n'imposen perquè el Tribunal Europeu no imposa sancions ni té la facultat, tal com està el conveni, d'imposar sancions a ningú. El que fa algunes vegades és el que se'n diu atorgar una indemnització raonable per compensar danys morals. Que en aquest cas no fa. Sobretot. Bueno, en aquest cas, l'únic... Aquí, aquesta sentència, diem Otegi Mondragón, però hi ha altres 4 persones aquí. L'Otegi no va demanar res. Hi ha una sola persona que va demanar 30 o 40 mil euros per danys morals. El tribunal s'acontenta dir que el constat de violació ja constitueix una reparació suficient. I és interessant l'opinió separada que us he comentat, perquè diu no, amb això no n'hi ha prou. La sentència, que això la premsa ho ha oblidat... Ha oblidat llegir la sentència a fons, vol dir? No, hi ha un paràgraf aquí que diu que la millor reparació, la que podria permetre de fer el que se'n diu la restitució in integrum, és a dir, tornar les coses enrere com si no hagués passat res, diu, seria, si el demandant ho demana, que tornessin a reobrir el judici. Però, bueno, això ara és una fórmula d'estil que la posa el tribunal cada vegada. Però aquí cal veure a qui li interessa que es torni a reobrir el judici, sobretot
quan algú ja ha complert la presó i ja ha sortit i segur que el que no té ganes és de tornar a entrar. Un altre cas, el cas Valtònyc. En aquest cas la justícia espanyola també està, podríem dir que està suant per aconseguir extradir a Valtònyc. Què és el que ha passat? Què és el que està passant? Per què està trigant tant la justícia europea a decidir sobre aquest cas? Bueno, la justicia europea actúa dentro del marco, de la decisión marco, valga la redundancia, de la Unión Europea, decisión marco a la que no se obliga a ningún país de la Unión Europea a integrarse, que es la orden de detención y entrega europea. En el derecho internacional, todos los tratados se aceptan o no se aceptan voluntariamente por el Estado que lo firma. Ahora bien, el Estado que lo firma tiene que cumplirlo y tiene que respetar las reglas del juego. Y lo que nos estamos encontrando es que Bélgica, Suiza, que no pertenece pero tiene un régimen especial, Alemania, no sabemos, aunque yo creo que la respuesta hubiera sido la misma, Escocia y también cualquier otro país, pues tanto en el caso Valtònyc como en el caso del proceso catalán, pues no ven lo que ve la justicia española. La reacción que he observado es, yo que ya tengo bastantes años, me recuerda mucho a las respuestas que daba Franco cuando había campañas internacionales de protesta contra decisiones, decía que era la conspiración judeomasónica. Y me da la impresión de que alguien... ¿Quién ejemplo que ha anat a buscar, señor Martín Pallín? Oiga, mire usted, los jueces ingleses, suizos, etcétera, no es una conspiración judeomasónica. Pueden estar equivocados, porque los jueces nos podemos equivocar, por supuesto, pero ¿por qué no les prestan un poco de atención? A ver si tienen razón, a lo mejor tienen razón. Quina és la diferència, senyor Casadevall, entre el Tribunal de Luxemburg i el Tribunal d'Estrasburg? Sí. És que ens perdem. M'agrada. M'ha agradat que em posi la pregunta, perquè ahir, encara, i abans d'ahir, en alguns mitjans de comunicació i algunes tertúlies d'aquesta casa, apareix unes confusions que deuen ajudar també a confondre el públic. Expliquem-ho bé. Valtònyc estava en el Tribunal de Gant i ara el Tribunal de Gant no, porta el cas a Luxemburg. Per explicar-ho bé, ho hem de dir d'una altra manera. Expliqui-ho vostè, que ho explicarà millor. Tenim dues institucions. Una és el Consell d'Europa, que està creada l'any 49-50, en el qual hi ha el Conveni Europeu de Drets Humans i el Tribunal Europeu dels Drets Humans, i en el qual hi ha 47 estats, que van des de Reykjavik fins a Vladivostok. És pràcticament tota una Europa de 850 milions d'habitants, llevat del Kosovo, que no sabem com acabarà, i d'algun altre país de l'est, és tota aquesta gran Europa. Això es va crear per defensar, després de la guerra, l'estat de dret i els drets fonamentals, és l'Estatut del Consell d'Europa. I a costat tenim la Unió Europea. Aquí hi ha 28 estats, o 27, no sé quants n'hi haurà, i el Consell d'Europa i el Tribunal del Consell d'Europa és a Estrasburg, i aquí estem parlant del Tribunal de la Unió Europea, que està a Luxemburg, i que té competències distintes, encara que també té la Carta de Drets Fonamentals de Nice de l'any 2000. De fet, és un tribunal que es cuida més de les qüestions, les directives comunitàries, la transposició de les directives, el dret de la competència, etcètera, etcètera, i que té jurisdicció sobre els 27. En matèria de drets fonamentals, majorment és Estrasburg. Per tant, s'ha de distingir. Europa ha dit, bueno, qui és Europa? No, el Tribunal de Luxemburg és el de la Unió Europea i el Tribunal d'Estrasburg és el del Consell d'Europa i el que es cuida majorment de drets humans. I per què Valtònyc va a Luxemburg? Perquè suposo que vol posar una qüestió prejudicial, i això és una cosa que el Tribunal d'Estrasburg l'està inaugurant ara, entrant en vigor el protocol número, ara no sé si és el 15 o el 16, que acaba d'entrar en vigor, però Espanya no l'ha ratificat i sé que França ha presentat la primera qüestió prèvia. Però això ja funciona així en el Tribunal de Luxemburg i suposo que ells han preferit adreçar-se a Luxemburg perquè ja s'anticipi, i una segona raó, perquè l'euroordre no és una qüestió inventada
per Estrasburg, sinó que és un conveni de la Unió Europea. Vist des d'Estrasburg, l'euroordre, no sé què faran ara. Les primeres que es van aplicar, jo encara estava al tribunal, van arribar queixes per extradicions o entregues que s'havien fet en aplicació de l'euroordre. I el Tribunal d'Estrasburg va voler ser molt prudent i va dir hem de fer confiança al sistema, almenys de sortida, perquè si no, no. Aviam què passa. L'interrogant és què passaria o què pot passar avui si es replantegés un problema d'aplicació d'euroordre i anés davant del Tribunal d'Estrasburg. És que durante mucho tiempo, como ha dicho Sadevall, eran dos vías distintas, una netamente económica. Hay que recordar que la Unión Europea nace con la Comunidad Económica Europea. Y antes carbón y acero. Estrasburgo, convenio de derechos humanos. Pero a partir del Tratado de Lisboa y de la Declaración de Derechos, la Carta de Derechos y Libertades de la Unión Europea, pues los caminos confluyen, ya no son paralelos. Y va a llegar un momento en que habrá que decidir si se llega a un convenio, como parece que se está buscando, para que sea uno de los dos el que se dedique a derechos humanos y civiles y el otro a cuestiones más bien derivadas de la economía. Una altra novetat important en el terreny judicial d'aquesta setmana, l'Audiència de Barcelona, que per primer cop reconeix que l'1 d'octubre les càrregues policials van ser desproporcionades. Com pot afectar això el judici contra Trapero, La Plana i la cúpula d'Interior? Yo he leído la calificación del Ministerio Fiscal y la calificación del abogado del Estado e incuestionablemente desequilibra un poco la versión de las dos acusaciones, porque las dos acusaciones cargan toda la violencia sobre los que estaban en los colegios tratando de evitar que se llevasen las urnas o cualquier otro acto de violencia. Y la Audiencia de Barcelona reconoce algo que además la comunidad internacional tuvo oportunidad de verlo por todas las televisiones del mundo. Y en este momento estamos todavía en una fase, no adelantemos los acontecimientos, queda el juicio oral. En el juicio oral tiene que haber un debate abierto, contradictorio, testigos, pruebas, y vamos a ver, puede ser una prueba, me imagino que los abogados de la defensa utilizarán esta resolución como argumento para contrarrestar la versión que da el Ministerio Fiscal y el abogado del Estado. Obrirem les preguntes als periodistes de plató. Comencem per tu, Jordi, si vols. Pues yo le haría una pregunta al señor Martín Pallín, no sé si en català o en castellà és igual. Torno a lo que parlàvem al principi de com funciona la justícia, no? Si no recordo malament, el jutge Manuel Marchena va ser el ponent de la sentència contra el president del Parlament Basc, Juan María Atutxa, i el Tribunal Europeu de Drets Humans va tombar aquesta sentència. Amb una empresa convencional, quan un directiu o quan un empleat fa les coses malament, doncs o el despedeixen, o el suspenen d'empleu i sou, o el sancionen, no sé. A la justícia espanyola sembla que passi el contrari. El senyor Manuel Marchena des de llavors no ha parat de prosperar. I ara està al davant de la sala penal del Tribunal Suprem i fins i tot el PP el vol col·locar al capdavant del Tribunal Suprem, no? La jutgessa que també acaba de perdre que acaben de tombar la sentència del Tegui, una jutgessa, Ángela Murillo, si no recordo malament, li passarà alguna cosa? Tindrà algun problema o continuarà acumulant triennis i mantenint el càrrec? És a dir, no hi ha una manera de regenerar alguna autoritat independent que pugui, com a mínim, prendre alguna mesura contra els jutges que actuen objetivament malament? Bueno, vamos a ver, a un arriesgo de parecer corporativista, yo tengo que decir que los jueces no aplicamos reglas de cálculo ni leyes físicas, sino que el derecho es una parte de las humanidades y de la filosofía, del criterio, de la razón,
y por tanto podemos equivocarnos. Y por eso se ha establecido el sistema de recursos para poder corregir en instancias superiores lo que parece que se ha podido hacer mal en instancias inferiores. Hombre, efectivamente, en el caso de Otegi, ahí la justicia medio funcionó bien, porque hay dos votos particulares de la Audiencia Nacional diciendo que la señora Ángela Murillo no era imparcial, que es lo que acaba de decir Estrasburgo. Y, por tanto, pues bueno, por lo menos hubo una reacción dentro de la propia estructura de la Audiencia Nacional, y estaba más o menos cantado. En el caso de Atutxa, bueno, ahí bueno, hay que mezclarlo con otro caso también de un personaje muy importante, el caso Botín. Sí, sí. Y ahí se discutía un tema que es discutible, en mi opinión no, pero bueno, que es que si la acusación popular podía mantener ella sola cuando el fiscal no acusa, la acusación y llevarlo a juicio. En el caso Botín se dijo que no, y en el caso Atutxa se dijo que sí. Botín era un banquero, esto como la su nombre indica. Sí, creo que era banquero, sí. Pero que, vamos, la diferencia es esta, y después Estrasburgo, la verdad que no entró en el fondo de la cuestión. No me acuerdo, No entró en el fondo de la cuestión. ¿Vull fer una pregunta al senyor Casdevall? Molt ràpida. Molt ràpida. Senyor Casdevall, vostè ha dit... Casdevall, no dic, clar. Casdevall, sí. Casdevall. Vostè ha dit que qui triga més a definir-se abans d'arribar a Estrasburg és el Tribunal Constitucional. Sembla que ha citat el cas de 4 anys. En aquest cas concret. Clar, el Tribunal Constitucional és espanyol. És el que triga més. He dit que en aquest cas va tardar més el dret intern que el dret internacional. No, clar. El Tribunal Constitucional, quan es pronuncia i sap que allò que es pronuncia acabarà a Estrasburg, el que fa és agafar el recurs, posar-ho en un calaix i que es podreixi. Perquè com que és una cosa que anirà en contra d'ell, això és un desastre. O no, no ho sé. Això no està ben organitzat. No, bueno. És injust, això és injust. És un problema, el que se'n diu, esgotaments de recursos interns. Sí, esclar, esclar. Però jo ara li plantejo. Tothom espera que aquest desastre de procés contra el sobiranisme català, aquesta arbitrarietat que estem veient cada dia, acabarà a Estrasburg. Però quan acabarà a Estrasburg? Perquè primer ha passat pel Tribunal Constitucional, i el Tribunal Constitucional, que a més fa tot el que havia dit el govern, fins i tot quan el truquen per telèfon, bueno, llavors on està la justícia? Aquesta és la pregunta? On està la justícia i per què serveix la justícia si després resulta que no... Bueno, estava mal fet. I què més? Res més. No li posa fàcil, eh? Sí. Ja ho sé que és difícil, però... No la puc contestar d'una manera breu. Doncs hauria d'intentar-ho, senyor Casdevall. Això donaria per molt. Miri, la situació és aquesta. El Tribunal Constitucional, en aquest cas, en el cas de l'Otegi, va desestimar la demanda en 2 o 3 mesos. Pim-pam. I se'n va anar automàticament, obre la porta al Tribunal Internacional. Quan desestima, normalment ho fa molt ràpid. Quan admet a tràmit, es presumeix o s'ensuma que alguna cosa hi ha en aquella demanda i que té alguna possibilitat de prosperar. Ara, pel que sento i pel que llegeixo, sembla ser que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit 4, 5, 6, 7, però no les ha denegat i les té admeses a tràmit. Quan? Quan sortiran? Israel. Vamos a ver, queremos aparentemente cambiar el sistema de elección de los jueces porque están muy influidos por el Parlamento. Pero luego, sin embargo, sus propias señorías se presentan como Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia. Es decir, ellos mismos, de alguna forma, se autocalifican sin que nadie se lo pida como progresistas o conservadores. Con todo, vemos que jueces aparentemente progresistas, cuando se tercia, le meten un cuerno al PSOE. Jueces conservadores que meten a dirigentes del PP en la cárcel, señoras
que están en contra de las tesis que mantienen otras mujeres. A mí me gustaría, señorías, que nos contaran si realmente en España los jueces, por lo menos los que han conocido ustedes, tienen línea directa con el PSOE, con el PP, con los bancos, que levantan el teléfono y le dicen: fulanito, tienes que hacer esto, a sus órdenes, Génova, menganito, no sé qué, esto viene de Ferraz, los bancos dicen no sé qué, porque luego, es decir, yo ni soy jurista ni hablo catalán, pero sí soy diplomado en economía, y si se tercia a lo largo del programa, os cuento cómo va lo de las hipotecas, pero no es cierto que la banca siempre gane. Es decir, a la banca le han metido... Siempre pierde. No. Y cuando pierde, hacen, se lo pagan. Jordi, hacen negocios. Pero dicho lo cual, si tú... Es decir, cuando tú recibes las cartas, antes hablábamos de las cartas, no te dicen estimado amigo Jordi, te dicen estimado cliente. Y si tú no quieres hacer nada con los bancos, coge tu dinero, lo metes en tu bolsillo. Es decir, no estás obligado, prácticamente, salvo algunos suministros, de estar haciendo con ellos. Pero tú no tienes hipoteca para comprarte un piso. No, yo no tengo hipoteca, pero en España se firman 2.000 hipotecas todos los días. Y no creo que la gente vaya forzada. Bueno, pero es decir, la gente. No, bueno, por eso te digo. Las hipotecas, el alquiler, la propiedad en este bueno, país. Pues entonces reconducimos y les vuelvo a preguntar a sus señores, a sus señorías, los 5.500, me parece, jueces que hay en España, están, señores, a las órdenes del PP, del PSOE, de los bancos y de los mercados internacionales. Señor, que se me va el día que no sabe. Gracias. No, yo paso la pilota. Yo. Pasa la pilota, señor Martín Pellín. Eso yo no lo sé. Bueno, yo he estado solo 45 años dentro de este mundo y nunca me han llamado por teléfono, lo cual no quiere decir que no haya comido alguna vez, incluso con algún presidente de gobierno. Pero esto se hace con luz y taquígrafos, no pasa absolutamente nada. En donde hay que valorar la independencia de los jueces es en las sentencias. Y yo siempre cito a un juez norteamericano, al juez Holmes, que era más conservador que Churchill, pues que decía, dígame usted, las sentencias valen lo que valen sus razonamientos. Usted lee la sentencia y se dará cuenta si en el caso Botín el razonamiento era acertado o si en el caso Atucha el razonamiento era o no acertado. Y eso es lo que realmente vale. Yo no hago juicio de valor, eso de progresista no sé lo que es. Lo dicen ellos, pero yo soy un ciudadano. Pero en el programa se está diciendo que no hay independencia judicial. Vale, bueno, eso es una cuestión de que vos, es relativo, ¿eh? Pero, oye, vale. Las relaciones de Cospedal, con la Concepción... Espejel. Concha Espejel, sí. ¿Eh? Bueno, Concha, pero según Cospedal. Eran amigas y se explicaban todo. El domingo, el Manuel, Jordi, Manuel Marchena, que se puede es el, ser, el juez, es el se juez puede que acaba ser amigo de mucha esconder gente, el tema del incluso máster de Otegi, Casado. Pero y el PP ahí, lo propone para de ahí a que digas, macho, esto es lo que tienes que sentenciar, que es un poco la idea que flota aquí, en, me parece que a mí, hombre, lo de que los flota bancos en el ha sido ese, cantado, es que eso es Israel. De perogrullo. Pero decir, ¿a ti te parece que lo de los bancos estuvo bien? ¿Lo de los? La sentencia, dar para atrás, o sea, convocar el pleno después de emitir la sentencia, decirnos a todos que esperemos, que a ver, las hipotecas vamos paradas, ver, Ana, todo hecho un Cristo. Se hizo ¿A ti te mal, parece que eso estuvo bien? Se hizo mal porque el propio Lesmes dice, nos hemos equivocado, pero si ves el histórico, es decir... ¿Qué es lo que se viene haciendo en Nos España? Hemos equivocado porque le habían imputado el presidente de la sala daba cursos en la banca. Y vamos a cambiarlo. No empecemos a mezclar. No, había Señor. Relaciones entre el presidente de la sala y los bancos. Y eso se documentó. Hay relaciones absolutamente entre todo el mundo. Cobrando. Vale, te digo, en España es el país de Europa donde las hipotecas son más baratas y donde se conceden más hipotecas y donde en toda nos Europa. Llevaron a buen por eso en 2008, tenemos más propiedad eso inmobiliaria. Tiene que ver. Pues por, te quiero decir, si el problema, si el mercado, problema de fondo no Jordi, es si el mercado el hipotecario, es que cuando se toma si el mercado hipotecario está bien hecho, ¿para qué lo tocas? Oye, el pienso caso yo es que no tengo tocó. Ni idea de Venga, vida. Jordi, el problema, Jordi, es que fenomenal en 2008. No, decir, lo importante, si tú estás defendiendo a la gente, ¿usted qué es lo que quiere? Israel, que la gente tenga... no recordaba el sí. teu volum de veu. És una cosa, però és increïble. Va pujant. Bueno, pues venga, me oís bien. Una excusa, com qualsevol altra per reconduir. Ana, preguntes? Nada, un poco en la línea, además de lo que preguntaba Israel, sobre el sistema de elección de jueces. Tenemos un sistema de elección de jueces
proporcional al poder político, efectivamente, ahí donde se habla, yo propongo este, tú propones este, ahora cédeme a mí este, dice Podemos, porque te estamos apoyando, le dicen al PSOE, etcétera. Sin embargo, dentro de la propia judicatura hay quienes dicen, bueno, es que no podemos ceder todos los nombramientos de los jueces a los propios jueces, porque entraríamos en un conflicto probablemente de corporativismo. Entonces, ¿cuál es el sistema de elección para encontrar el equilibrio o algo que sea lo más parecido a un equilibrio que nos garantice la neutralidad, dentro de que todos somos humanos, de los jueces, de nuestro algunos sistema judicial, humanos, sobre todo del poder judicial? Sí. Dime. ¿Quién responderá? Algunos muy humanos, digo. Puc contestar. Y tanto. Endavant, senyor Casadevall. Me interesa la... ¿De tots dos? Sí, la opinión, porque creo que es un tema que estamos ahora en plena actualidad. No creo que exista un sistema óptimo o perfecto. Seguramente que no. La cuestión que se plantea en el caso que nos ocupa es el nombrador de los nombradores. Bueno, si se puede conseguir tener un Consejo General del Poder Judicial, que son los nombradores, en un sistema paritario o triple, en el cual haya una representación de la parte de los jueces, un tercio, yo no sé las proporciones, hay que estudiarlo, y después que estos representantes vengan nombrados por distintas, o sea, que no sean los partidos políticos los que en el sí del Parlamento, y hoy son unos y mañana son otros, pongan o decidan quiénes serán los nombradores de los jueces nombrados. Yo no tengo la solución aquí en el bolsillo, naturalmente. Bueno, que no, creo que nadie la tiene. Pero en este se momento, trata de encontrar una fórmula, pero que tendría que colocarse en el Consejo General del Poder Judicial. Y como ya he dicho y repito, y que no sea presidente del Consejo y del Tribunal Supremo la misma persona. Eso sí me parece muy acertado. Desde luego en España lo hemos intentado todo. El primer Consejo se eligió con mayoría de jueces entre jueces. En el año 85... Que todos habían firmado, han jurado los principios del Movimiento Nacional. Barbeta. En aquel momento. Ya. Es posible. Estamos remontándonos a la historia. Es que si había aprobado las oposiciones, no se iba a tirar por la borda y no, y no jurar, porque tendría que comerle algo, digo yo, de cuatro años de oposición. No, si está el rey, lo está bien recordar que los jueces salen por oposición, no vienen del cielo. Bueno, no todos. Ya, sí, vale, por eso. Total, que intentamos eso y en el año 85 de repente descubren a Montesquieu. Y dicen, hombre, la soberanía reside en el pueblo. Y los jueces no están legitimados porque salimos de las facultades de derecho, pasamos por el suplicio de las oposiciones y nos vamos directamente a poner sentencias y anular resoluciones del Poder Ejecutivo, que es un poder muy fuerte, y de meter a gente en la cárcel, que también es un poder que hay que calibrarlo y usarlo con moderación, ¿no? En el año 85 dice, no, todos nombrados por el Parlamento. Se ve que aquello es un desastre porque fue un cambio de cromos escandaloso y se va a una fórmula intermedia. Dice, bueno, pues que los jueces hagan una especie de selección previa. De criba, sí. Y después, dentro de esa selección previa, decidimos también el Parlamento. Y yo, pues que he pasado por todas esas fases, creo, y en cierto modo tengo que rectificarme, que hay que volver al sistema antiguo y que haya mayoría de jueces, porque bueno, habría que modificar, para poner el sistema italiano habría que modificar la Constitución, y no vamos a ponerlo así, pero yo pienso que mayoría de jueces elegidos por los jueces. ¿Que van a salir jueces conservadores? Pues ya veremos a ver cómo se comportan. Claro. Y una apostilla a lo que decía Israel, la sentencia que va a aprobar, que aprobó el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo, hay que ponerla negro sobre blanco. A ver cómo le explican a los españoles y qué razones dan para justificar tan sabia decisión. Yo quiero leerla. Cuando la lea, tendré mi opinión. Susana. Sí, des dels sectors independentistes, des del govern de la Generalitat, s'ha alimentat una mica la idea de que la revocació en el cas de l'Otegi per part del Tribunal d'Estrasburg pot assentar un precedent de cara al procés dels polítics presos pel procés independentista d'aquí de Catalunya. Vostès que són juristes, això és fer un exercici de ciència-ficció per part dels partits independentistes i per part de tot aquest sector? O bé, realment, potser el procés
ja sé que estic parlant de que han de passar, ha de passar molt de temps, no? Pot acabar com això, tenint en compte, disculpin, que en el cas del Tribunal d'Estrasburg el que s'ha dictaminat en el cas de l'Otegi és sobre la forma, no sobre el fons, ni sobre el contingut del judici. Bien, yo creo que la sentencia de Estrasburgo no pone en cuestión el sistema judicial español ni puede ser trasplantada al sistema del proceso. Es conocida públicamente mi posición crítica sobre la forma en que se ha llevado el proceso. Creo que no hay delito de rebelión, que efectivamente les guste o no les guste, son presos que están dentro del catálogo de delitos políticos, luego son presos políticos, los ladrones son delincuentes contra la propiedad, los violadores contra la libertad sexual, y los que infringen artículos que están dentro de las instituciones del Estado son presos políticos, y eso está clarísimo. Pero no creo que Estrasburgo haya puesto en cuestión lo que está dentro del proceso. Antes se hablaba, y que además lo sabe, el que batió el récord Guinness, y nunca mejor dicho, de sentencias condenatorias durante muchos años fue el Reino Unido, con la ley de internamiento preventivo, cuando el IRA tiene más condenas que ninguno, que el resto de los países cuantitativamente. O sea que, bueno, por un lado está lo de Otegi y por otro lado lo del proceso, que me reitero en mi crítica a la forma en que se está procediendo. Insisto entonces que sería una victoria moral, pero no podría trasladarse al procés esa victoria. Bueno, vamos a ver, si yo fuera abogado de alguno, yo no utilizaría la sentencia como argumento de peso. Quizá dialécticamente pues, se dicen muchas cosas, pero como argumento de peso no me parece argumento de peso. S'està referint a utilitzar aquesta sentència com a argument. No, més que com a argument, si pot arribar a ser un precedent del que passarà amb el procés. Vostè ha dit fa un moment que Estrasburg ha mirat la forma i no el fons. És que sempre mira la forma i no el fons. Sí, però Estrasburg no jutja la bondat de les sentències. El que mira és si dels 14 articles que té el conveni europeu, del dret a la vida, el dret a no ser torturat, la llibertat d'expressió de religió, i s'ha constatat alguna violació d'algun d'aquests drets. I si s'ha constatat, la declara i condemna l'Estat. Si en el procés català s'ha produït, pregunto, que jo no ho sé perquè no porto aquests expedients, s'ha produït alguna situació que se pugui semblar a això o a qualsevol de les sentències precedents, que n'hi ha 30 o 40, és a dir, que plantegin un problema que posi en dubte la imparcialitat d'un jutge o d'una sala, naturalment que Estrasburg tindrà la seva paraula a dir. Queda clar. Senyors, moltes gràcies per aquesta lliçó de dret. Gràcies, fins la propera. Molt bona nit. Gràcies. Gràcies. I que passi Pilar Rahola. Bona nit. Hola. Bona nit. Ah, que es coneixen? Ja veig que sí. Home, si arribo a saber. Martín, com va? Gràcies per tanta luz, eh? T'escoltarem des d'aquí. Gràcies. Coneixes a tothom, Pilar?